Hi there, everybody. If you enjoy this podcast, make sure to support your boy by going to Amazon and maybe buying one of my poetry books. Just write Fernando Correa Gonzalez on Amazon search and all of my books should pop up immediately. I don't know, pick one of your favorites, pick one that interests you, I don't know. And yeah, support your boy. Peace. Enjoy the podcast. Fencas grabando. No sé qué número va a ser este episodio, pero estoy aquí con quién. Estamos con Valeria Mercado. Estábamos hablando ahora mismo de un poquito de tu origen. ¿Tú eres de Cabo Rojo originalmente o eres de San Germán? Correcto, soy de Cabo Rojo. Estuve un tiempo por San Juan, pero regresé. Ok, nice. Pues vamos al mambo directamente, chica, de quién tú eres y por qué escogiste el arte visual como tu medio primordial de expresión. Pues mi nombre es Valeria Padilla Mercado. Actualmente estoy completando mi bachillerato en pintura y arte gráfica. Decidí tomar el arte visual como medio principal ya desde pequeña ha sido algo que ha estado en mi vida, viniendo de abuelo artista, sea mi abuelo era músico y mi abuelo es pintora. Nice. Y siempre ha estado en mí, desde pequeña he estado con un lápiz y un papel de arriba para abajo. Ok, nice. Por lo que yo he visto y por la última entrevista que hicimos, la escrita, pues, tu estilo, si no me equivoco, me habías dicho que era inspirado en parte por música, desde música punk hasta lo que el... Ay, ¿cuál era este tipo de arte alemán? Se me olvidó. El expresionismo, yeah. Háblame de cómo fue que desarrollaste tu estilo y cómo lo has visto crecer. Pues, desde que tenía como 14 años, siempre fui bien, me encanta mucho el punk y desde los 14, 15 por ahí, fui explorando este tipo de música y llevó una cosa a la otra, cogía y escuchaba discos y me ponía a interpretarlos linealmente. También el expresionismo alemán me gustó mucho por la cuestión de que fue algo... Don't worry. Estaba hablando de cómo el expresionismo te ha inspirado. Es la cuestión del manejo de color, la desfiguración que se utiliza en cuestión a las pinturas, también el cine expresionista es muy interesante, usa mucho simbolismo, la cual eso para mí tiene mucha importancia, ya que mi trabajo también tiende a usar mucho simbolismo. Ok. De hecho, quizá hoy la gente de la generación menor de nosotros quizá no ve el terror que provocaba el expresionismo, pero cuando uno ve esas imágenes como un still shot, pues son como que cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Es un terror fuera de este mundo cuando lo analizas. Sí, es como big emocional, bien profundo. Yeah. Uno ve, qué sé yo, Caligari y con nada más ver los backgrounds, ya tú sabes que esta película está como que un poquito fucked up. Te iba a preguntar, ¿qué otras cosas, bueno, antes de esto, si me fuese a decir tres bandas que te han inspirado mucho, tres bandas punk? Nice. Minor Threat. Nice. Y vamos a ver qué son. Ah. No es una banda punk, pero me gusta mucho.
mucho Gustavo Cerati. Okay. Eso demuestra multifacetidad, eso. Sí, porque pues está esta cuestión de que Bad Brains fue este punk bien hardcoreoso y de momento se tira este reggae que también tiene su esencia punk. Lo encuentro bien chévere, de verdad que es uno de mis favoritos para siempre, ¿verdad? Sí. Eso te Y gusta. Minority Threat, esta cuestión de que pues lo que ellos eran straight edge y querían representar esto, eso lo encuentro muy bonito, que lo pudieron acoplar con este movimiento que no necesariamente era straight edge. Había mucha droga envuelta y ellos con la misma esencia del punk dijeron, no, nosotros no necesitamos eso para ser unos punks, ¿me entiendes? Sí, de hecho. Eso es bien admirable y más para ese tiempo que todas las bandas necesitaban algún tipo de sustancia. De hecho. Me recuerda un poco a lo que está haciendo ahora la banda Idols, que están, sí, están jetando sobre lo que significa ser hombre y ese tipo de temática. Qué bien, qué bien. Yeah. Está pasando mucha cosa buena, overall. Sí. Cuestión de que están usando el arte para crear una conciencia sumamente importante, porque me he dado cuenta que cuando a veces hablan de conciencia piensan en primero en esta espiritualidad y cuando primero debe ser algo más social. Mucha gente se olvida que puede haber un balance de las dos. Claro. Es como, por ejemplo, yo cuando estaba en high school, pues me decían que los hippies eran los verdaderos actores de lo que significa ser paz y todo eso. Pero después, cuando uno sigue investigando y buscando otras bandas, pues descubre que también las bandas punk eran sobre ser paz, algunas de ellas. O eran vegetarianos, o eran veganas, cosas Sí, que ya tenían esa rebelión dentro. Es que pues esto de los hippies como fue un movimiento tan grande y americanizado, pues tuvo mucha resonancia, pero no necesariamente son los pioneros, digamos, de lo que sería ser paz. Del counterculture, si se puede decir así. Así. Te iba a preguntar, ¿cómo tú describirías tu proceso creativo? Mi proceso bien personal, yo no tiendo a tener compañía cuando estoy produciendo, ya que no es, me limita, pero no lo digo en un mal sentido, sino que es como, es algo bien personal, es una conversación conmigo misma. Un caso. Pero una de las cosas que nunca me puede faltar en mi proceso creativo es que siempre tengo que tener un vasito de agua frío. Okay. Eso es un detalle que pues mucha gente me ha dicho como que es bien peculiar, siempre tengo un vasito de agua fría. Okay. Ese por lo menos es el constante en cada vez que hace una pieza. Eso y la paleta. El color es el rojo, luego el amarillo y luego el azul. Algo ya como un patrón, ¿no? De estar en el taller a ponerme a producir. Okay. Te iba a preguntar, entonces, ya que es bien personal, ¿dirías que tu arte es una reflexión de ti por completo? No necesariamente tiendo a filtrar todo lo que veo a mi alrededor y pasarlo por mi filtro emocional y luego es que produzco la obra. Okay. No tengo ningún tipo de inspiración única, sino que lo diario, lo cotidiano es mi lo que pasa día a día, que a veces tú sabes
pues que no es lo mismo, a veces tú te levantas de un cierto ánimo y al otro día otro. ¿Qué pasa? Sí, que siempre varía. Sí, es variante. Pero sí, siempre trato de que mi obra sea bien emocional. No, en cuestión, no me gusta hablar de política en mi obra. Siento que no es necesario y que mi obra va un poco más profundo a esta cuestión de política o religión, sino como que más al individuo como persona en este mundo que uno básicamente no sabe lo que está pasando. Y tratas de como que encontrarle el sentido entonces. O encontrar tu lugar. Sí, y también a base de... Una de las cosas también que además del punk, del expresionismo, sino que también me inspira mucho, también tiene mucho énfasis en mi obra, es la psicodelia. Me gusta mucho la psicodelia de la escritura, de las imágenes. Lo abstracto que puede ser. Sí, lo abstracto que puede hacer todo. Okay. Algo lo encuentro bien lindo. Okay. Nice. Tú por lo general es arte visual y tengo entendido que es medio mixto, ¿no? Sí. Casi todas mis obras son medio mixtos. Siempre empiezo tirando trazos en acrílico, luego que termino ya la parte del acrílico, uso pastel de óleo, o si no uso pastel de óleo, uso tinta o impasto. Okay. Siento que le da más lo grueso de este medio, le da también este enfoque en lo sentimental. Da significado a que uno, tú sabes, tiene tantas capas de emoción y de eventos que pasan en el mundo que es un significado de eso, que hago estos impactos y eso empleo esta era. Que pone que, como dijiste, que demuestra que el ser humano tiene muchas capas. Exacto, correcto. Sí. ¿Hay algún otro medio que te gustaría explorar? Hacer animación. Okay, nice. Además de eso, pues estoy cocinando algo de escultura por ahí, ya que eso es una de las cosas que también me gusta, además de la pintura, me gusta mucho la escultura. Okay, nice. ¿Escultura sí? ¿Con qué medio? ¿Bajo, madera? No, con alambre y paños de tela cubiertos con yeso. Okay, nice. Esto es un poco más flexible, tengo más tiempo para ir creándola poco a poco. Okay. Mencionaste animación, ¿hay algún show o alguna película que te inspire? A mí me gusta mucho Renan Stimpy. De los de ahora, Mr. Pickles. ¡Y a diablo! Es pues la cuestión jocosa que tiene este show me ripea mucho. Buena mente ese show. Sí, está bueno. Super Jail también. Sí, uno de mis favoritos también. ¿Y vas a decir antes que te dijera lo de Super Jail? Yo me tiro a veces los binge watch de Adult Swing completo. Uf. Estamos en el mismo bote. Lo que Eric Andre y eso es religión casi. Ay, eso es Eric Andre y está bien por encima. Eso es comedia ni lista por mil, de verdad. Uh-huh.
Te iba a preguntar, en cuestión a las artes en Puerto Rico, ¿qué me puedes decir? ¿Qué piensas que necesita para evolucionar? ¿Cómo le va a las muchachas? Pues mira, yo soy bien optimista con este tema. Yo pienso que en Puerto Rico cada vez está más sólido, se ve más tiene muchas capas. No sé, yo pienso que está pasando algo bien lindo. Pienso que va para adelante. Okay. ¿Y qué tú Y crees? pienso, ¿y qué? No, no, dime, dime, dime. Pienso que las chicas también están bien, estamos ahí, estamos representando. ¿Qué tú crees que le haría falta entonces para que siga por esos buenos pasos? Pues yo entiendo que un poco de más espacio público donde uno pueda poner su arte, se deberían hacer sitios para hacer talleres, para que esa enseñar técnica. Yo siempre he sido fiel creyente que las personas pueden aprender a hacer arte o a ser creativo. Sí, o sea, como decía el poeta neoyorquino, Piri Thomas, que cada niño es nacido un poeta. Se puede aplicar lo mismo, cada persona es nacido un artista, ¿no? Cuestión de impulsar esa práctica. Sí, mantenerlo. Yo vengo de la familia, a mí me daban clase cuando pequeña, todos los sábados de pintura, y eso también fue como creándome esta disciplina de que esto estuviera siempre presente en mis días, aunque estás 2 minutos, tiras una línea y lo sigues, ¿me entiendes? Sí. Que eso es algo que también veo, ya trabajando en un restaurante, veo que muchos adolescentes tienen su libretita y aunque no saben dibujar, escriben, toman anotaciones. Eso también es parte de un proceso creativo y de estar en contacto con la arte, cual medio sea. Los veo explorando música, que eso está bien chévere, hermano. Sí, por lo regular, pues aquí, por lo menos en mi experiencia, pues, y por muchos artistas que me han dicho, es que por lo menos en Puerto Rico no le dan ese empuje en cuestión a la arte y el enfoque más a la ciencia y abogacía y ese tipo de profesión así. Es triste y que en las escuelas no se le dé tanto énfasis al arte cuando eso es algo tan importante y diría que es algo esencial para que el ser humano y como una persona esté bastante cuerdo, sea cual sea el medio, pintura, música, escritura, es bien necesario, es algo bien. Terapéutico. Es terapéutico y tras que eso también es algo que ya está en nuestra genética por mucho tiempo. No que necesariamente los que dibujaban en las cavernas decían eso como arte, lo usaban para comunicarse, pero ya está esa cosa de escribir, de dibujar en algún sitio, de plasmar mediante un medio que ahora se conoce un medio artístico. Es cuestión de impulsarlo más entonces. Te iba a preguntar, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia como artista por ahora? Pues hace unas semanas culminé mi mural en Guánica para Guánica Color y Vida y me lo vacilé mucho porque es mi segunda vez haciendo una pared bastante grande
Eso, ahora mismo estoy bien pompía con eso. Además de eso, pues todas las personas que he conocido que todavía nos mantenemos en contacto en diferentes actividades de arte, eso me pompea. Algunos de mis profesores de la Interamericana también. Okay, nice. ¿Hay algún artista con quien te gustaría colaborar en algún momento? Vaya, son varias personas. No sabría decir alguno en específico ahora mismo, pero con todo, de verdad que están con mucha gente, de verdad, con mucha gente. Okay. Ahora mismo estoy a ver si cocino algo, una exposición para septiembre con una chica que se llama Natalia Bosque. Ah, ya Ella es de San Germán original, creo, ¿verdad? una, nosotros compartimos bachillerato. Ella era panita. Bueno. Pues ahora mismo estamos cocinando una exposición por ahí, so hay que estar pendiente. Nice. Que pues ¿Dónde tienen pensarlo poner? ¿En San Juan? ¿En Maya? aún no estamos, no tenemos sitio en específico. Nos gustaría que fuera aquí en el West, por supuesto, ya que somos de acá. ¿Por qué no? Nice. ¿Qué consejo le daría a una persona que se quiere meter al arte ahora? Mana, que no lo piense dos veces. Que hay que olvidarse de este refrán que dice que si estudias arte te mueres de hambre. Ay, porque he visto y me han preguntado, ah, quiero estudiar arte, pero no me quiero morir de hambre. ¿Sabes una cosa? Aunque tú no te dediques completamente a vivir del arte, ¿por qué no hacerlo? Y no lo hablo de que necesariamente te tienes que ir a una academia o a una institución. ¿Por qué no tomar el hábito de leer sobre el arte, de practicar en tu casa? Que no, yo entiendo que no debería haber ningún tipo no se deben cohibir a hacerlo para nada. Es bien necesario. Y que por lo menos hacer algo relacionado a... Claro, no solamente que tengas que ser un pintor o un artista, quizás te puedes dedicar a ver obras y abrir esta puerta en la mente de que cuando uno ve obras, uno ve el mundo diferente también. De hecho. Mencionaste que estabas bregando una escultura y que estás trabajando quizás en la exposición. ¿Hay algún otro proyecto o presentación que tiene en proceso? Sí, tengo una serie que todavía no tiene un nombre fijo, ya que yo tiendo a escribir sobre cada obra y sobre cada obra que hago y luego lo voy simplificando y todavía no tiene nombre, pero estamos por ahí haciendo una serie. Okay. Que los últimos trabajos que hay en Instagram son sobre esta serie. Okay. Nice. ¿Cuáles tú dirías que son tus metas a corto y largo plazo? Pues a corto plazo, terminar estos proyectos con la mayor rapidez posible. Y luego de eso, pues terminar mi bachillerato para entonces proceder a una maestría. He estado viendo varias academias en España Nice. que por ahí vamos. Okay. Sí. Y por último, ¿dónde la gente puede contactarte, chica? Pues
pueden contactar a mi página de Facebook buscándome por Valeria Mercado, o por Instagram me pueden buscar como Flores de Psicodelia sin la P. Perfecto. Sí. Pues gracias, chicas, eso sería todo. Gracias. Seguro siempre por... Sí. Gracias a ti, de verdad, por darme esta oportunidad y este espacio. Esto me abraza el corazón. No hay problema, chicas. La próxima vez, ya que sé que estás por acá, pues si se puede hacer presencial, pues hace presencial. Claro, mano, me aviso. Nos podemos encontrar. Yo trabajo en el poblado de Boquerón, cualquier cosa. Ah, pues, awesome. Estaría perfecto. Pues, again, gracias por la disponibilidad y la oportunidad, chica. No, gracias a ti, de verdad, gracias. Y ya, nada, que pases buenas noches. Esto fue Fencast con Valeria Mercado en Facebook. Flores de Psicodelia sin la P en Instagram, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Gracias, chica. Nos vemos.